Oh, ¿cómo le va, chicos? Muy buenos días. Estoy saludando a Melisa Pereira Sustovil, buen día. Buen día, la audiencia. Y también a José Lipsi. ¿Cómo buen te día, va? Buen día, ¿todo la bien, audiencia, ¿no? Todo bien. Yo creo que cuando uno se postula algo o cuando uno que tiene que preguntar, tiene que tener la mejor onda, si no, no sirve. La política no es pelear. No. Yo creo que en todos los ámbitos, ¿no? Totalmente. Uno tiene que tener la mejor onda y tratar de ser tolerante con el otro. Totalmente. Es mi caso, ¿eh? Hay otros que no. Se siente así. Sí. Se siente así de este lado también. ¿Sí? Sí, ¿se sienten bien ustedes acá? Sí, sí. Muy cómodos. ¿La han pasado bien? Sí. Eso me pone contento. Aunque eso no quiere decir que yo los vaya a votar o no. No, no. Se tiene que ver yo eso. Yo creo que ya te estamos convenciendo. Si vos supieras lo que le dije al intendente de vos, pero no te lo voy a decir al aire. Mejor no. No te lo voy a decir al aire. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Todo bien, todo bien. ¿Han recorrido el pueblo? Hemos recorrido, la verdad que todos ya veníamos igual recorriendo, cada uno desde su lugar, y bueno, ahora lo hicimos como lista, como partido, y la verdad es que bien, que nos han recibido muy bien, tienen muy muy buena imagen de Irma. Irma, la verdad que nos ha acompañado en todos los barrios, incluso estuvimos el domingo en la Luisa, y un nene quería sacarse una foto con Irma, digamos, la gente la esperaba, ¿dónde está Irma? Porque nos habíamos separado, ¿dónde está Irma? Querían saludarla. No, la verdad que nos han recepcionado muy bien. Me ganaron la pregunta porque les iba a preguntar si había, va a quedar redundancia, si habían ido a la Luisa. Sí. Porque es parte de Sarmiento, che. Sí. La caminamos toda. ¿Todo, no? Toda, sí. Toda. ¿La recepción buena? Muy buena. Con todos los vecinos, ¿eh? Nosotros días anteriores habíamos llevado el camión de pasta y lácteo a las 9 de la mañana y había 30 vecinos de la Luisa esperándonos. Está con bien. Frío, con viento, todo. Pero, y ahí también estuvimos hablando con todos los vecinos y la verdad, muy buena imagen tenemos allá. Está bien, ¿Melisa? Sí, la verdad que... ¿También anduviste en la Luisa? También anduvimos en la Luisa el domingo, sí, fuimos la verdad que un grupo... La verdad que la mayoría de las acciones que hacemos somos un grupo grande porque no podemos achicarnos, o sea, somos un grupo que tiene ganas de laburar, que está en la calle, la verdad que todos somos muy activos en ese sentido, si no se está repartiendo boletas, está pensando en otra actividad... somos un gran grupo de mujeres, un grupo de juventud, un grupo de equipos técnicos, un grupo de organización política. La verdad que estamos bien divididos y cuando salimos bandada, por decirlo de alguna manera, pues salimos mucho. Y está bueno porque se nota que tenemos ganas de hacer. Vos sabés que hace un ratito, antes, cuando ustedes llegaban, yo estaba conversando con alguien y se las hago a la pregunta, aunque ustedes no son responsables de tal cosa porque ustedes no están integrando el gobierno actual, y me decía, che, ¿por qué en La Loma ahora se están arreglando todas las calles y no las arreglaron antes? No me lo pueden contestar ustedes. Eso se lo vamos a preguntar mañana, en todo caso, a la señora o a Carlito. Pero son preguntas capciosas esas, para mí. Sí. ¿Sabés por qué? Porque toda la vida de que yo existo, cuando llega la época de la política, siempre pasa lo mismo. Claro, sí. Aparte, las calles se arreglan durante todo el año. Se van deteriorando a medida que pasa el tiempo, pero llega también en la época de campaña que también están arreglando las calles, pero se arreglan durante todo el año las calles. Y la verdad que uno tiene que ser agradecido también, o sea, las calles están arregladas, uno puede circular, están bien, y bueno, que lo haga quien sea o no, quien no tenga tengo que duda hacerlo, de eso. Pero la verdad que es una mejora para el pueblo. Sí, sí. Y la gente está acostumbrada a criticar y las redes últimamente las usa para eso. No las usa como lo que hablábamos antes, ¿no? Esto de la tolerancia, del respeto. O sea, si uno no está en acuerdo con lo que se hizo, bueno, tendrá el 11, digamos, de ahora de agosto, decisión para votar lo que quiera. La verdad es que nosotros compartimos este lineamiento político y creemos que el 11 no solo se juega una elección municipal, sino que se juega una elección nacional y provincial. Nosotros tenemos que elegir qué modelo de país queremos. No estamos solamente diciendo qué gobernante queremos. Queremos qué modelo de país. Si pensamos en un país donde tenga bases nacionalistas o si pensamos en un país que destruya esa base nacionalista, digamos, ¿no? Esta es la idea y me parece que todos queremos vivir mejor. No queremos de en detrimento nuestra calidad de vida y que encima se haga, como es el lema de la campaña opositora a la nuestra, más rápido. No, queremos otro Melisa, país. Melisa, ¿cuál sería el fuerte tuyo dentro de la lista? ¿A qué te ocuparías vos si llegaran? Yo en realidad voy como sexta concejal titular. Una lástima, lo digo yo. Gracias. Lo cual seguramente... Una lástima el sexto lugar. Claro. Que, es, que no se enoje ninguno, ¿eh? No. Es lo que yo siento, es mi opinión. Así que seguramente no. Yo creo que vamos a hacer una muy buena elección, pero no creo que tengamos los votos como para
renovar las 6 bancas. Nunca se sabe eso. Pero bueno, yo creo que voy a seguir con mi aporte desde el trabajo social, desde eso, todo lo que tenga que ver, contámelo. Digamos, sí, yo soy trabajadora social y creo que el área de desarrollo social, yo estoy en el área de salud, digamos, poder hacer nexo entre todas las áreas, digamos, sumar a deporte, sumar a cultura, dar respuesta de manera más integral, creo que va a ser lo que a mí me gustaría que pase. Y creo que Irma tiene este posicionamiento, digamos, de anexar las áreas, ¿no? Todas las áreas están funcionando bien, algunas con alguna falla, como todos, siempre tenemos cosas para mejorar, pero la idea es poder que circule más en común toda la comunicación. Que si se piensa un programa de salud, estén incluidos desarrollo social, esté incluido deporte, esté incluido de cultura. ¿Considerás que hay mucho para hacer, ¿no? Dentro de lo tuyo. Sí, y sobre todo con esta situación de crisis, donde la verdad es que yo creo que los primeros años van a ser de contingencia social. Pensar en acciones que tengan que ver con lo paliativo, porque la gente tiene hambre, básicamente. Mm. Y se nota. José, sí. ¿Lo tuyo? Bueno, nosotros como... Apoyar. Sí, nosotros como organización política andamos en los barrios, junto al vecino. Y bueno, y mi lugar es el tercero concejal, que tenemos grandes posibilidades de entrar. Y no soy yo el que va a ocupar la banca, sino la organización política, ¿no? Acá no somos individuos, lo que... En este caso vos estás representando a la Cámpora, ¿no? A la Cámpora, sí. Perfecto. Sí. Está bien. Entonces la banca, el tercer lugar, sería de la organización política, la Cámpora. ¿Dependerías mucho vos de algunas opiniones de parte de la gente de la Cámpora? Sí, por supuesto, sí. Sí, que en general tenemos todo el mismo lineamiento, o tenemos el mismo código en cuanto al lenguaje, de pensar qué políticas queremos. Ah. O sea, si bien él es, digamos, es dirigente y forma parte de la Cámpora, la verdad es que lo que pensamos, lo pensamos todos sí, queremos otro estilo de país, todos queremos políticas públicas universales. Entonces, más allá de que sea José quien ocupe ese tercer lugar hoy, está representando mis valores, los de Juan, los de Julieta, sí. Los de Carlos, los de Débora, los de Irma. La verdad es que Irma armó esta lista con, bueno, este armado nacional que se hizo, pero todos tenemos un mismo lineamiento. Melissa, hay una pregunta que te la quiero hacer. Vos que estás en la parte social, uh-huh. ¿No considerás que la juventud, no toda, uh-huh. pero gran parte de la juventud que nos toca vivir nosotros, por ahí anda mordiendo la banquina, perdóname que te hable así, sí. en los términos criollos míos, con el asunto de la droga? ¿No te parece que sí? La realidad es que particularmente creo que droga hubo siempre circulando. Ah, perfecto, bueno. Eso hubo siempre. Hoy es más visible. Uh-huh. Hoy los jóvenes y las jóvenes se permiten otras cosas y son más desafiantes porque tienen otros medios para hacerlo que antes no se tenía. Pero no sería interesante cortarlo a eso. Totalmente, totalmente. Claro, pasa que con la falta de trabajo... No solo con la falta de trabajo, yo creo que por ahí apostar, esto que yo te decía antes, apostar a la cultura, apostar a la música, apostar al deporte, es otra forma de ofrecerle, pero uno le tiene que ofrecer otras alternativas, porque si no la única alternativa que les queda es la educación, que claro. está en detrimento aparte, ¿no? Están desarticulando todo lo educativo, este gobierno provincial y nacional, que es lo que queremos frenar. Por eso la lista hay que votarla completa, o sea, la boleta es boleta completa, porque necesitamos una correlación entre el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal. Entonces nosotros tenemos que ofrecer una alternativa a los jóvenes, porque si no los dejamos solos. Y cuando uno deja solo, lo deja abandonado, digamos, ¿no? A la deriva, y hace lo que puede y se junta con quien puede. ¿Sí? Yo no digo que esté bien o esté mal, al contrario, yo creo que está mal, pero no le estamos ofreciendo nada, ¿sí? Y uno tiene que pensar políticas para estos jóvenes y para adultos también, ¿no? Porque también hay adultos mayores que... ¡Ay, qué música! Hay adultos mayores, digamos, que también tienen graves problemas de consumo de alcohol. Claro. Y están solos y sí. nadie se ocupa de esa población. Entonces yo creo que las políticas tienen que ser integrales tanto para los niños como para los jóvenes, como para los adultos y los adultos mayores. No podemos agarrar solamente una franja y dejar la otra. Porque también de estos jóvenes hay padres que tal vez no se están pudiendo hacer responsables de sus hijos porque tienen que trabajar 40 horas porque no saben cómo hacerlo y porque no hay un Estado presente que pueda contribuir a ayudar, digamos, a esta población. Y, bueno, hago eco tu palabra, vuelvo a repetir, pero también hay padres que no solamente por la situación no le dan una educación a sus hijos, sino porque lo dejan a la deriva porque la vida está así ahora, que es un poco lo que vos dijiste uh-huh. anteriormente.
¿Les leo los mensajes? Dale. Que tapen los pozos, ahora está bien. Pero que pagamos todo el año, queremos los servicios todo el año. Igualmente, suerte para estos chicos. Bueno, muchas gracias. Buena onda, che, eso me gusta. Sí. Está bien. Sí. La queja, para que la tengan en cuenta. Tal cual, siempre es constructivo. Y la verdad es que de las situaciones que han presentado, hemos tratado de dar respuesta, tanto en el barrio Los Milagros, como en el barrio Fonavi. Uno intenta dar respuesta a las digamos, críticas que se tienen, siempre y cuando sean constructivas, digamos, no de manera agresiva. En las redes se ve mucha agresión, tanto para con nosotros como para el resto de los candidatos, que la verdad que eso no lo apoyamos. A mí me encantaría que las redes se utilicen para otra cosa. Uh-huh. Bueno, nosotros intentamos darle un giro y no a eso. De política solo, estamos hablando de todo. Uh-huh. Sí, sí. Intentamos darle un giro y tratamos de hacer, mostrar lo que uno hace, ¿no? Más allá de lo que el otro haga, mostrar lo que uno hace y estar en contacto con el otro. Que es lo más enriquecedor. Sí. Chicos, ¿cómo está la Luisa? ¿Vos sabés cuánto hace que no entro a la Luisa? Está linda en sí, ¿no? Sí. Sí, está cuidada. Porque eso considero que debe ser un futuro para este pueblo. Y la verdad, no solo que está cuidada y que uno lo ve, digamos, ¿no? Sino también que cuando vos hablás con los vecinos de la Luisa, que yo por ahí he ido por salud, pero no tantas veces, pero bueno, esta vez cuando fuimos por esto particularmente, la gente te dice que Oscar y Irma han traído mucho para la mesa. Se sienten muy agradecidos y eso está bueno, ¿no? Porque es un reconocimiento a su trayectoria, tanto política como de Irma como de Oscar. Entonces, la verdad que eso es reconfortante. Sí, sí, sí. Tal cual. La Luisa está igual que Capitán Sarmiento, con un sistema de LED en la entrada, con una repavimentación, con cloaca, gas natural. No es un pueblo olvidado, ¿no? A diferencia de lo que puede pasar con todos los otros parajes que hay o en otras localidades como es Dugan. Dugan es hermoso, ¿eh? Sí. Y están carísimos los terrenos, aparte. En la Luisa también, ¿eh? Sí, me imagino, por eso te lo digo. Están carísimos los terrenos. Me imagino porque es un lugar que ha crecido mucho y está muy lindo. Y como vos decías, para un futuro es un lugar espectacular. Y sin entrar en detalle, está alejado del barullo. Exacto. Entre comillas, cuando digo barullo no digo despelote, ¿eh? Digo que hay mucha gente que quiere irse a un lugar así. Una tranquilidad. Claro. Sí, sí, muy lindo lugar. La igual verdad te digo que hicieron un torneo de fútbol y fueron a jugar a la Luisa justo cuando nosotros llegamos, estaban jugando ahí. Era un barullo terrible, ¿eh? Había más ruido en la Luisa que en Sarmiento. Bueno, sabía, es parte del juego. Sí, sí, había más ruido de equipo de fútbol. Terrible la cantidad de gente que había. Qué bueno, ¿eh? Muy qué lindo. Bueno. Sí, sí, muy lindo. Chicos, cuéntenme un poquito más de Han Caminado el Pueblo, qué es lo que considera que tiene que cambiar, si es que hay algo que tiene que cambiar, o por lo menos colaborar para hacerlo mejor. Cuéntamelo, por favor. Yo creo que todo lo que tenemos es para mejorar. Yo creo que hay que profundizar en el buen sentido, no profundidad de caer, sino profundizar de elevar lo que tenemos. Oscar ha hecho una gran gestión durante todos estos mandatos en enaltecer todo lo que tiene que ver con lo público, tanto la salud como el fondo educativo, para educación, la obra pública, cultura, deporte. Pero bueno, yo creo que somos un grupo de gente joven y que podemos mejorar todas, tenemos propuestas para mejorar todas estas áreas y creo que va a enriquecer a la población. Es muy difícil pensar en proyectos amplios con un presupuesto municipal, si bien esta persona que mandó el mensaje seguramente paga sus impuestos todos los meses, hay una gran parte de la población que no llega a pagar los impuestos municipales y uno lo que recorta, digamos, es en esos servicios, ¿no? Porque la luz, el agua, el gas lo tiene que pagar necesariamente porque si no te la cortan. Mirá el recibito que me vino a mí, está encantador, ¿eh? No lo digamos al aire. De la radio. Mete miedo. De la radio. Le falta el otro. Sí, da miedo. Pero bueno, yo creo que hay que profundizar en este aspecto, sobre todo en pensar proyectos que tengan que ver con lo cultural y con lo deportivo, que es por ahí lo que más se siente en cuanto a por ahí para mejorar, porque en salud estamos bien, sí se han recortado programas que tengan que ver con lo provincial, que bueno que el municipio se ha tenido que hacer cargo y solventar esos gastos. Y bueno, en educación sabemos cómo está la educación, si bien llega el fondo educativo, obviamente se destina para eso, lo edilicio en las escuelas, la verdad que está muy bien todo, tenemos escuelas, instituciones educativas, de jardín hasta secundaria que están impecables, el terciario también está muy bien, la verdad que de ese lugar estamos bien. Y claro que sí, no la pude dejar Alfonsina,
Mañana a lo mejor la dejo a Alfonsina, ¿eh? Oh, ¿cómo les va, chicos? Muy buenos días. Estoy saludando a Melisa Pereira Sustovi. Buen día. Buen día, buen día a la audiencia. Y también a José Lipsi. ¿Cómo buen te día, va? Buen día, ¿todo la bien, no? Todo bien. Yo creo que cuando uno se postula algo o cuando uno que tiene que preguntar, tiene que tener la mejor onda, si no, no sirve. La política no es pelear. No. Yo creo que en todos los ámbitos, ¿no? Totalmente. Uno tiene que tener la mejor onda y tratar de ser tolerante con el otro. Totalmente. Es mi caso, ¿eh? Hay otros se que no. Se siente así. Sí. Se siente así de este lado también. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se sienten bien ustedes acá? Sí, sí. Muy cómodos. ¿La han pasado bien? Sí. Eso me pone contento. Aunque eso no quiere decir que yo los vaya a votar o no. No, no. Se tiene que ver yo eso. Yo creo que ya te estamos convenciendo. Si vos supieras lo que le dije al intendente de vos, pero no te lo voy a decir al aire. Mejor no. No te lo voy a decir al aire. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Todo bien, todo bien. ¿Han recorrido el pueblo? Hemos recorrido, la verdad que todos ya veníamos igual recorriendo, cada uno desde su lugar, y bueno, ahora lo hicimos como lista, como partido, y la verdad es que bien, que nos han recibido muy bien, tienen muy muy buena imagen de Irma. Irma, la verdad que nos ha acompañado en todos los barrios, incluso estuvimos el domingo en La Luisa, y un nene quería sacarse una foto con Irma, digamos, la gente la esperaba, ¿dónde está Irma? Porque nos habíamos separado, ¿dónde está Irma? Querían saludarla. No, la verdad que nos han recepcionado muy bien. Me ganaron la pregunta porque les iba a preguntar, si había, va a quedar redundancia, si habían ido a La Luisa. Sí, sí. Porque es parte de Sarmiento, che. Sí, sí. La caminamos toda. ¿Todo, no? Toda, sí. Toda. ¿La recepción buena? Muy buena. Con todos los vecinos, ¿eh? Nosotros días anteriores habíamos llevado el camión de pasta y lácteo a las 9 de la mañana y había 30 vecinos de La Luisa esperándonos. Está con bien. Frío, con viento, todo. Pero, y ahí también estuvimos hablando con todos los vecinos y la verdad, muy buena imagen tenemos allá. Está bien, ¿Melisa? Sí, 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 la verdad que... ¿También anduviste en La Luisa? También sí. Anduvimos en La Luisa el domingo, sí, fuimos la verdad que un grupo... La verdad que la mayoría de las acciones que hacemos somos un grupo grande porque no podemos achicarnos, o sea, somos un grupo que tiene ganas de laburar, que está en la calle, la verdad que todos somos muy activos en ese sentido, si no se está repartiendo boletas, está pensando en otra actividad... somos un gran grupo de mujeres, un grupo de juventud, un grupo de equipos técnicos, un grupo de organización política. La verdad que estamos bien divididos y cuando salimos bandada, por decirlo de alguna manera, sí, salimos sí. Mucho. Y está bueno porque se nota que tenemos ganas de hacer. Vos sabés que hace un ratito, antes, cuando ustedes llegaban, yo estaba conversando con alguien y se los hago la pregunta, aunque ustedes no son responsables de tal cosa porque ustedes no están integrando... el gobierno actual, actual, y me decía, che, ¿por qué en La Loma ahora se están arreglando todas las calles y no las arreglaron antes? No me lo pueden contestar ustedes. Eso se lo vamos a preguntar mañana, en todo caso, a la señora o a Carlito. Pero son preguntas capciosas esas, para mí. Sí. ¿Sabés por qué? Porque toda la vida de que yo existo, cuando llega la época de la política, siempre pasa lo mismo. Claro, sí, aparte las calles sí. Se arreglan durante todo el año. Se van deteriorando a medida que pasa el tiempo, pero llega también en la época de campaña que también están arreglando las calles, pero se arreglan durante todo el año las calles. Y la verdad que uno tiene que ser agradecido también, o sea, las calles están arregladas, uno puede circular, están bien, y bueno, que lo haga quien sea o quien tenga que hacerlo, pero la verdad que es una mejora para el pueblo. Sí, sí. Y la gente está acostumbrada a criticar y las redes últimamente las usa para eso. No las usa como lo que hablábamos antes, ¿no? Esto de la tolerancia, del respeto. O sea, si uno no está en acuerdo con lo que se hizo, bueno, tendrá el 11, digamos, de ahora de agosto, decisión para votar lo que quiera. La verdad es que nosotros compartimos este lineamiento político y creemos que el 11 no solo se juega una elección municipal, sino que se juega una elección nacional y provincial. Nosotros tenemos que elegir qué modelo de país queremos. No estamos solamente diciendo qué gobernante queremos. Queremos qué modelo de país. Si pensamos en un país donde tenga bases nacionalistas o si pensamos en un país que destruya esa base nacionalista, digamos, ¿no? Esta es la idea y me parece que todos queremos vivir mejor. No queremos de en detrimento nuestra calidad de vida y que encima se haga, como es el lema de la campaña opositora a la nuestra, más rápido. No, queremos otro país. Melisa, ¿cuál sería el fuerte tuyo dentro de la lista? ¿A qué te ocuparías vos si llegaran? Yo en realidad voy como sexta concejal titular. Una lástima, lo digo yo. Gracias. Lo cual seguramente... Una lástima no... el sexto lugar. Claro, claro. Que no se enoje ninguno, ¿eh? No. Es lo que yo siento, es mi opinión. Así que seguramente no. Yo creo que vamos a hacer una muy buena elección, pero no creo que tengamos los votos como para
renovar las 6 bancas. Nunca se sabe eso. Pero bueno, yo creo que voy a seguir con mi aporte desde el trabajo social, desde eso, todo lo que tenga que ver, contámelo. Digamos, sí, yo soy trabajadora social y creo que el área de desarrollo social, yo estoy en el área de salud, digamos, poder hacer nexo entre todas las áreas, digamos, sumar a deporte, sumar a cultura, dar respuesta de manera más integral, creo que va a ser lo que a mí me gustaría que pase. Y creo que Irma tiene este posicionamiento, digamos, de anexar las áreas, ¿no? Todas las áreas están funcionando bien, algunas con alguna falla, como todos, siempre tenemos cosas para mejorar, pero la idea es poder que circule más en común toda la comunicación, que si se piensa un programa de salud, estén incluidos desarrollo social, esté incluido deporte, esté incluido de cultura. ¿Considerás que hay mucho para hacer, ¿no? Dentro de lo tuyo. Sí, y sobre todo con esta situación de crisis, donde la verdad es que yo creo que los primeros años van a ser de contingencia social. Pensar en acciones que tengan que ver con lo paliativo, porque la gente tiene hambre, básicamente. Y se nota. José, sí. ¿Lo tuyo? Bueno, nosotros como... Apoyar. Sí, nosotros como organización política andamos en los barrios, junto al vecino. Y bueno, y mi lugar es el tercero concejal, que tenemos grandes posibilidades de entrar. Y no soy yo el que va a ocupar la banca, sino la organización política, ¿no? Acá no somos individuos, lo que... En este caso vos estás representando a la Cámpora, a ¿no? la Cámpora, sí. Perfecto. Sí. Está bien. Entonces la banca, el tercer lugar, sería de la organización política, la Cámpora. ¿Dependerías mucho vos de algunas opiniones de parte de la gente de la Cámpora? Sí, por supuesto, sí. Sí, que en general tenemos todo el mismo lineamiento, o tenemos el mismo código en cuanto al lenguaje, de pensar qué políticas queremos. O sea, si bien él es, digamos, es dirigente y forma parte de la Cámpora, la verdad es que lo que pensamos, lo pensamos todos. Todos sí, queremos otro estilo de país, todos queremos políticas públicas universales. Entonces, más allá de que sea José quien ocupe ese tercer lugar hoy, está representando mis valores, los de Juan, los de Julieta, sí. Los de Carlos, los de Débora, los de Irma. La verdad es que Irma armó esta lista con, bueno, este armado nacional que se hizo, pero todos tenemos un mismo alineamiento. Melissa, hay una pregunta que te la quiero hacer. Vos que estás en la parte social, ¿no considerás que la juventud, no toda, pero gran parte de la juventud que nos toca vivir nosotros, por ahí anda mordiendo la banquina, perdóname que te hable así, sí. En los términos criollos míos, con el asunto de la droga? ¿No te parece que sí? La realidad es que particularmente creo que droga hubo siempre circulando. Ah, perfecto, bueno. Eso hubo siempre. Hoy es más visible. Hoy los jóvenes y las jóvenes se permiten otras cosas y son más desafiantes porque tienen otros medios para hacerlo que antes no se tenía. Pero no sería interesante cortarlo a eso. Totalmente, o totalmente. Claro, lo que pasa es que con la falta de trabajo... No solo con la falta de trabajo, yo creo que por ahí apostar, esto que yo te decía antes, apostar a la cultura, apostar a la música, apostar al deporte, es otra forma de ofrecerle, pero uno le tiene que ofrecer otras alternativas, porque si no la única alternativa que les queda es la educación, que claro. Está en detrimento aparte, ¿no? Están desarticulando todo lo educativo, este gobierno provincial y nacional, que es lo que queremos frenar. Por eso la lista hay que votarla completa, o sea, la boleta es boleta completa, porque necesitamos una correlación entre el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal. Entonces nosotros tenemos que ofrecer una alternativa a los jóvenes, porque si no los dejamos solos. Y cuando uno deja solo, lo deja abandonado, digamos, ¿no? A la deriva, y hace lo que puede y se junta con quien puede, ¿sí? Yo no digo que esté bien o esté mal, al contrario, yo creo que está mal, pero no le estamos ofreciendo nada, ¿sí? Y uno tiene que pensar políticas para estos jóvenes y para adultos también, ¿no? Porque también hay adultos mayores que... ¡Ay, qué música! Hay adultos mayores, digamos, que también tienen graves problemas de consumo de alcohol. Claro. Y están solos y nadie sí. se ocupa de esa población. Entonces yo creo que las políticas tienen que ser integrales tanto para los niños como para los jóvenes, como para los adultos y los adultos mayores. No podemos agarrar solamente una franja y dejar la otra. Porque también de estos jóvenes hay padres que tal vez no se están pudiendo hacer responsables de sus hijos porque tienen que trabajar, porque tienen que trabajar 40 horas, porque no saben cómo hacerlo y porque no hay un Estado presente que pueda contribuir a ayudar, digamos, a esta población. Y, bueno, hago eco tu palabra, vuelvo a repetir, pero también hay padres que no solamente por la situación no le dan una educación a sus hijos, sino porque lo dejan a la deriva porque la vida está así ahora, que es un poco lo que vos dijiste anteriormente.
¿Les leo los mensajes? Dale. Que tapen los pozos, ahora está bien. Pero que pagamos todo el año, queremos los servicios todo el año. Igualmente, suerte para estos chicos. Bueno, muchas gracias. Buena onda, che, eso me gusta. Sí. Está bien. Sí. La queja, para que la tengan en cuenta. Tal cual, siempre es constructivo. Y la verdad es que de las situaciones que han presentado, hemos tratado de dar respuesta, tanto en el barrio Los Milagros como en el barrio Fonavi. Uno intenta dar respuesta a las digamos, críticas que se tienen, siempre y cuando sean constructivas, digamos, ¿no? No de manera agresiva. En las redes se ve mucha agresión, tanto para con nosotros como para el resto de los candidatos, que la verdad que eso no lo apoyamos. A mí me encantaría que las redes se utilicen para otra cosa. Uh-huh. Bueno, nosotros intentamos darle un giro a eso. Y no de política solo, estamos hablando de todo. Sí. Intentamos darle un giro y tratamos de hacer, mostrar lo que uno hace, ¿no? Más allá de lo que el otro haga, mostrar lo que uno hace y estar en contacto con el otro. Que es lo perfecto. Sí. Chicos, ¿cómo está la Luisa? ¿Vos sabés cuánto hace que no entro a la Luisa? Está linda en sí, ¿no? Sí. Sí, está cuidada. Porque eso considero que debe ser un futuro para este pueblo. Y la verdad, no solo que está cuidada y que uno lo ve, digamos, ¿no? Sino también que cuando vos hablás con los vecinos de la Luisa, que yo por ahí he ido por salud, pero no tantas veces, pero bueno, esta vez cuando fuimos por esto particularmente, la gente te dice que Oscar y Irma han traído mucho para la Luisa. Se sienten muy agradecidos y eso está bueno, ¿no? Porque es un reconocimiento a su trayectoria, tanto política como de Irma como de Oscar. Entonces, la verdad que eso es reconfortante. Sí, sí, sí. Tal cual. La Luisa está igual que Capitán Sarmiento, con un sistema de LED en la entrada, con una repavimentación, con cloaca, gas natural. No es un pueblo olvidado, ¿no? A diferencia de lo que puede pasar con todos los otros parajes que hay o en otras localidades como es Dugan. Dugan es hermoso, ¿eh? Sí. Y están carísimos los terrenos, aparte. En la Luisa también, ¿eh? Sí, me imagino, por eso te lo digo. Están carísimos los terrenos. Me imagino porque es un lugar que ha crecido mucho y está muy lindo. Y como vos decías, para un futuro es un lugar espectacular. Y sin entrar en detalle, está alejado del barullo. Exacto. Entre comillas, cuando digo barullo no digo despelote, ¿eh? Digo que hay mucha gente que quiere irse a un lugar así. Una tranquilidad. Claro. Sí, sí, muy lindo lugar. La igual te digo que hicieron un torneo de fútbol y fueron a jugar a la Luisa justo cuando nosotros llegamos, estaban jugando ahí. Era un barullo terrible, ¿eh? Había más ruido en la Luisa que en Sarmiento. Está bien, es parte del juego. Sí, sí, había 5 equipos de fútbol. Terrible la cantidad de gente que había. Qué bueno, ¿eh? Muy qué lindo. Bueno. Sí, sí, muy lindo. Chicos, cuéntame un poquito más de han cambiado el pueblo, qué es lo que considera que tiene que cambiar, si es que hay algo que tiene que cambiar, o por lo menos colaborar para hacerlo mejor. Cuéntamelo, por favor. Yo creo que todo lo que tenemos es para mejorar. Yo creo que hay que profundizar en el buen sentido, no profundidad de caer, sino profundizar de elevar lo que tenemos. Oscar ha hecho una gran gestión durante todos estos mandatos en enaltecer todo lo que tiene que ver con lo público, tanto la salud como el fondo educativo, para educación, la obra pública, cultura, deporte. Pero bueno, yo creo que somos un grupo de gente joven y que podemos mejorar todas, tenemos propuestas para mejorar todas estas áreas y creo que va a enriquecer a la población. Es muy difícil pensar en proyectos amplios con un presupuesto municipal, si bien esta persona que mandó el mensaje seguramente paga sus impuestos todos los meses, hay una gran parte de la población que no llega a pagar los impuestos municipales y uno lo que recorta, digamos, es en esos servicios, ¿no? Porque la luz, el agua, el gas lo tiene que pagar necesariamente, porque si no te la cortan. Mirá el recibito que me vino a mí, está encantador, ¿eh? No lo digamos al aire. De la radio. Mete miedo. De la radio. Me falta el otro. Sí, da miedo. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que hay que profundizar en este aspecto, sobre todo en pensar proyectos que tengan que ver con lo cultural y con lo deportivo, que es por ahí lo que más se siente en cuanto a por ahí para mejorar, porque en salud estamos bien, sí se han recortado programas que tengan que ver con lo provincial, que bueno, que el municipio se ha tenido que hacer cargo y solventar esos gastos. Y bueno, en educación sabemos cómo está la educación, si bien llega el fondo educativo, obviamente se destina para eso, lo edilicio en las escuelas, la verdad que está muy bien todo, tenemos escuelas, instituciones educativas, desde jardín hasta secundaria, que están impecables, el terciario también está muy bien, la verdad que de ese lugar estamos bien. Una grúa hidráulica donde cambian los,
los foquitos ya del municipio que la dio Irma cuando entró, claro, el tren. Eso antiguamente estaba tercerizado, ¿no? Claro, exacto. Que tenías que esperar, vos hacías el reclamo y tenías que esperar que la empresa viniera a hacerlo y se pueda hacer de manera inmediata. Eso también conlleva otros gastos para el municipio para poder mantenerlo esto y que funcione. Pero bueno, y no porque la gente no pague los impuestos uno no lo va a arreglar. Entendemos que es una situación de crisis y que cuesta muchísimo a veces tratar de pagar todos los impuestos y sobre todo los municipales, que uno sobre prioriza las necesidades básicas. Está perfecto. Vos sabés que no me gusta leer los mensajes a mí, pero tengo la obligación de leérselo porque si no después me dicen por qué sí, no se lo leí. Totalmente. Somos furor igual, nos están escuchando todos, gracias. Hay algo, dice acá, decirle que este gobierno está cubriendo todos los baches que dejaron ellos y se robaron. Mira, yo estos chicos no están todavía, claro. No somos. Así que ustedes no se afanaron nada por ahora, ¿no? Pero también creo que con el afán que tiene el gobierno nacional y provincial actual por llevar adelante las causas en contra de Cristina Kirchner y con los presos que hoy están. Más de 50 presos políticos tiene este gobierno. Yo creo que si hubiera fundamentos para que Cristina estuviera detenida, ya lo estaría. Ah, con helicóptero, todo. Y por algo no pasó todavía. Si se hicieron las cosas mal, tiene que tener la pena que corresponde. Pero yo creo que con el afán que tiene este gobierno por detener a Cristina Kirchner, ya hubiese estado detenida. Estoy convencida de eso. Y que Alberto Fernández tampoco hubiese aceptado ser presidente, con ella como vicepresidente, si creyera que es culpable de todo lo que se le acusa. Eso estoy convencida, y creo que Alberto Fernández es un gran dirigente político que tiene capacidad para salir de esta crisis. Yo creo que la crisis es hoy, por la cantidad de pobres que hay, por el aumento en la inflación, por el aumento del dólar. Vos fíjate que están haciendo todas políticas para frenar el dólar y sin embargo se está disparando. Estamos a días de la elección. Sí, claro, ellos están negociando un dólar a 70 pesos en lo privado. Lo tenemos a 46. Entonces hay algo que no está bien en nuestra Argentina y tenemos que cambiarlo. Hace años que viene así, ¿eh? Uh-huh. Años, dije, ¿eh? Sí, sí. Con esto... Estaba desendeudada la Argentina, ¿no? ¿Eh? Ahora tenemos una deuda a 100 años, más o menos. Que no es poco. Hasta los nietos van a estar endeudados. Y no tengo duda, si a 100 años, ¿te imaginas? Uh-huh. Bueno, sí, yo sí. No lo voy a ver. No, pero tu nieto, le pongo un poco la buena onda. Tu nieto todavía no va a pagar la deuda que contrajo Macri. Yo creo que los vas a ver, porque un dirigente de ellos dijo que la gente tenía que trabajar más años porque la esperanza de vida iba a ser de 200 años. Una barbaridad. Entonces tenía que trabajar más años porque... ¿Y cómo llegaron los 200 años? No, y el jubilado que le aumentaron 5 años la jubilación, ahora para jubilarse necesitas 5 años más de aporte. Sí, 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 sí. Sí. Hasta sí, los 70. Sí. A esta chica se le escucha... Muy comprometida, dice. Okay. Tiene que estar comprometida, si claro. No sirve. Tiene que estar más arriba en la lista. ¡Epa! Muchas vamos, gracias. No me ganes lo que dije hace 10 días. Bueno, y un poco más te diría. Sí, yo dije otra cosa. Chicos, yo les agradezco. No sé si queda algo, díganmelo, por favor. Porque no les puedo preguntar qué van a hacer con el hospital, qué van a hacer con el camino que va a Elisa, qué van a hacer... No, y aparte vamos a seguir viniendo. No cabe eso. ¿Eh? Aparte vamos a seguir viniendo. Pero con todo gusto, bienvenidos. Bueno, lo que yo quiero decir es que invito a toda la población. La verdad es que es un programa muy exitoso, te escucha mucha gente. No, el de folclore. Políticamente hablando soy amargo, yo no sirvo. Y la verdad que invito a todos los ciudadanos a votar, a los que tienen su primera elección, a los jóvenes y a los adultos mayores que por ahí hemos entregado boleta y nos han dicho, no, yo para qué voy a votar, ya no tengo edad. La verdad que los invitamos a participar porque la decisión tiene que ser de todos. La verdad es que obviamente los invitamos a votarnos a nosotros porque creemos que es el proyecto que tiene que liderar la Argentina, la provincia y la ciudad. Pero bueno... los invitamos a participar. A nosotros nos sirve la experiencia de los adultos mayores, por más que digan ellos, no queremos. Sí, queremos que participen, queremos que se involucren, los esperamos en la unidad básica. Si bien algunos por ahí tienen algunos resquemores de ir a la unidad básica, los invitamos a que se acerquen, porque la verdad es que la experiencia la tienen ellos. Nosotros podemos aportar como fuerza joven, pero la experiencia la tienen ellos. Es lo que hablábamos afuera de aire, digamos, ¿no? El que ha vivido las crisis son los adultos mayores. Entonces los invitamos a participar. Queremos que participen.
La verdad es que estaríamos encantados de que nos voten, pero si no, que también decidan, ¿no? Muy bueno lo tuyo. Queremos que participen. Y los invitamos a presentarnos proyectos. Estamos abiertos a todos, obviamente con el presupuesto que se cuente, pero estamos abiertos a todos y a los jóvenes que se involucren, que participen también, que se asesoren, que investiguen, que escuchen. Queremos jóvenes con pensamiento propio, con pensamiento crítico, y queremos reconstruir la Argentina. José. Hoy martes también los queríamos invitar, es el cierre de campaña de Cecilia Comerio en San Nicolás. Uh-huh. Va a estar Máximo Kirchner y Alberto Fernández, así que cualquiera que quiera. ¿En San Nicolás a qué hora es? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Va a estar Alberto Fernández y Máximo Kirchner cerrando la campaña de Cecilia Comerio. Sí. Como cierre, quiero decir que creo que es sumamente importante que se vote Irma porque ha demostrado una conducta intachable en toda su trayectoria política, porque es mujer, porque es política, porque trabaja, porque es madre, porque es abuela, porque no descuida de hacerle la comida a sus nietos por la política y tampoco descuida la política por abocarse solo a ser ama de casa. Creo que es una mujer completa, íntegra, que tiene convicciones, que se ha aggiornado a los tiempos de hoy, y que tiene que ser intendente. Y Irma no tiene una sola causa penal, que los otros candidatos no pueden decir lo mismo. Ninguno de los otros dos candidatos pueden decir que no tienen causas penales, y Irma sí lo puede decir. Perfecto, ¿esa sería tu despedida ahora? Sí, sí, porque no es poca cosa. No, entiendo. Es muy importante saber a quién se está votando, quién tiene causas penales, por qué están con esas causas penales, qué hicieron para hacer, y por qué Irma no tiene causas penales. Es muy importante para la población que se interiorice de por qué Irma no tiene causas penales, ¿no?